Thank you.
7. Donde Carrillo de los Rojales. 7 valiente. Matamos el mando. Siguiente Zagarito. Qué suerte. Le toca el destino al chamaquito. 5. El número 5. Para Cigarrito. Seguimos con Alito. Número 5. Bueno, meditando de Rancho el Centenario. Qué suerte de preparar el destino. El 10 a la boca del Maizá. Racing Bona. Vamos a ver el diablito del Maizá. El número 3. Bonito el estilo de Rancho de Tres Cruces. Uno de Tepexan. Vamos a ver cuál toro le toca el chamaco. El número 8. Acordión de Rancho de Misteriosos. A Rancho de Misteriosos. Vamos a ver, Rico. Al primo. Justito, Rico. Vamos a ver qué es lo mejor del chamaco. Tiene doble tiempo. El número 9. Cuervo del Calorón. Cuervo del Calorón, Rico. Viene la guirita de Hacienda Cayapa. El 4 y el 2, valiente. El Maserati. El Rancho de Llena. Oh!
la moto para atrás con la número uno, el brazo del hombre Agustito, Nacho nos fuimos, pero Montada al lecho de Kimichi, siempre pasa la gran final. La moto arrancada con la número dos, fue Maserati, la higuera del señor Carlos López, que fue apuntado por el águila del Calipó Tercero, siempre pasa. El rancho Tres Cruces del puerto de San Blas, el amigo Federico Celis, el amigo Ramiro Reyes, debe ser campeón, el que pase a la gran final. El corazón que acabamos de ver, el caribeño de la famosa LR, de Villamisa y Ali, los hermanos con causa del señor Luis Rodante, debe que pase a la gran final. Está en el 2 y el 4. Van a ser puros aplausos públicos, por favor. El toro Maserati, el rancho de Miguel. Un aplauso público. Muchísimas gracias, público. El torazo caribeño de la fabulosa LR. Otra pasada, ¿eh? Otra pasada, vamos a hablar. Puros aplausos públicos, por favor, puros aplausos. De todo, de nombre Maserati, del macho Miguel, del señor Carlos López. Muchas gracias, público. De todo, de nombre caribeño, de la fabulosa LR. El Maserati de Rancho Villera. Eso, aquí un puro aplauso. El corazón caribeño de la fabulosa LR. Así es, señores, más claro que nada, ¿para qué nos hacemos? Los dos. Yeah.
del Rancho La Torrecilla, el amigo Tucoyo González, el que tiene que estar en la gran final. Muchas gracias, público. Los ideas del Toro del Hombre Sueño Americano, el Rancho El Centenario. El Toro del Hombre Catrín del Rancho Los Rosales. Vamos a ver cómo el público está entre el Torazo del Hombre y Alta Resistencia del Rancho La Torrecilla y el Toro del Hombre Catrín del Rancho Los Rosales. Muchísimas gracias también al amigo el Rancho El Centenario con su gran sueño americano por participar. Así es, mi gente bonita, más claro que el agua, y el Toro del Hombre Catrín del Rancho de los Rosales está en la gran final. Me dejo de bien a mis amigos de Cañazo. Ahí lo tenemos, muchísimas felicidades, mi compañero Rosales. Thank you.
¡Gracias!